Estamos escuchando el tema Freedom de George Michael, de una capacidad vocal increíble. ¿Se acuerdan de Wham? Después hizo una exitosa carrera solista, fallecido hace no mucho tiempo. El hombre alguna vez reemplazó incluso con Queen la voz de Freddie Mercury. Gran registro. Y un videoclip que ya está cumpliendo sus añitos, porque fue, como te digo, estrenado en 1990, el segundo disco solista de George Michael. Freedom, temazo. Esa es la evangelista, ¿no? Un grande modelo la acompañaron. Bueno, estamos listos para empezar el programa de hoy. La verdad es que, sí, está bueno. Quiero presentar a mis contertulios. Mis compañeros de trabajo de esta noche son ellos. Que se aparezcan entonces. Ahí viene uno que te buscaste el lugar más complicado para pasar, mira. Y ya... Era bien. ¡Eso a propósito! Era bien rasca el perro. ¡Era sativa! ¡No! ¡Era sativa! ¡Con lo que quiere el pollo ese perro! Es que, ¿por qué tenés cosas guardadas ya hecho? ¡No! Oye, venían bolsas blancas. Sí. Oh, ¿qué sustancia es eso, no? Oye, escúchame, ¿cómo estás? ¡Oh, Rufinelli! ¿Cómo estás tú? Se lo pitió. ¿Cómo estás tú? Gracias por venir. ¿Qué momento más chascarriento va a pasar? Se lo pitió. ¿Te cuento algo? Se lo pitió. Oye, le, aquí, te jodiste las orejas del perro, weón. No, 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 espérate, espérate, espérate. No, pobrecito. No, no sé cómo se... Dale, lo arreglamos. Un comercial, ¿eh? Un comercial en lo arreglamos. Yo siempre con ese perro que sí, no, pero ¿sabes cuento? ¿Por qué? Porque es prestado. Ah, era. Y, era prestado. Pero se lo presté yo. ¿Conocí el dicho ese? En lo prestado abunda la desgracia. Puta, cooperó el perrito. Oh. Bueno, nada que no se pueda hablar. No, y se quedó tizado, o sea. Se ve harto más bonito si encuentro. En fin. Gracias, Laura Prieto, por acompañarnos. Gracias. No quieren gracias nada, por favor, que estamos complicados. Ahora lo escuchan. Te cuento por teléfono. Oye, igual, curioso. Igual, ¿me prestan? Me voy a llevar una para la casa. Pero mira, ya, por, hombre. Lo pone abajo. No, escúchame. La jona. Como el toro este de Nueva York. Me jodiste el perrito, compadre. Ya, pero no importa. No, yo pensé que era solo. Me lleva el tema que estábamos hablando antes de salir, ¿ah? Laura, no haga eso, por favor, que puede temblar. Oye, vamos con las noticias y comenten lo que quieran. Estas son las Talk News. Vamos rápido. Dice así, la primera. El famoso y exitosísimo cantante Maluma, ustedes saben que es muy joven, tiene solo 25 ¿sí? años. Sí. Se mostró en las redes sociales emocionadísimo. Ustedes darán, sacó un disco de oro, un disco de platino. No, se compró su primer avión privado. Ah, yo pensé que... Esa es la joyita que se compró. Está junto a su madre muy orgullosa de él, también llora, producto de lo que él ha logrado. Con solo 25 años ya tiene avión privado, que lo tiene Cristian Castro, lo tiene Luis Miguel. Esos gallos tienen Ricky Martin. Yo pensé que le había salido una frase... afinadita. No, escúchame. Puso la frase, dijo, los sueños sí se hacen realidad, puso Maluma, mientras observa su joyita, su de paquete. Oye, un buen jet, mira, con chef y todo. Bueno, la cosa dice, me acuerdo hace 8 años atrás, cuando él tenía solo 17 años, fui a hacer una entrevista en una estación de radio en Colombia. Me cerraron las puertas en mi cara. Aparte de eso, no creían en mí. Muchos decían que no iba a llegar a ningún lado. Y mírenme ahora, con avión privado. Ahora va a llegar a todo el mundo del mundo. Con solo 25 años, este cantante nacido en Medellín ya goza de lo que le entrega el mundo artístico. A uno no le... No, mejor no digo. Avancemos. No sé si mi sueño es tener un avión. El mío tampoco, pero yo vi el video en Instagram. ¿Y? Y es gracioso como la música que ponen de fondo, así como un piano. Ah, como y emotivo. Él llorando, emocionando. Pero además, a mí me gusta porque cayó. El fondo lo hizo a partir de sus logros, de su éxito. Sí. Y Maluma está encumbradísimo. Independiente si te gusta, no te antes guste. El éxito demoraba un poquito. Este tiene 25 años y ya está en otra. Ahora me contaron, lo está pagando en cuota. Yo me emociono igual cuando cargo la VIP. Bueno, a propósito de aviones, esto ocurrió en Australia. Ponga mucha atención, esto es la mala cosa misma. Un tipo iba en el tercer curso de vuelo, o sea, tercera lección. Entonces le vino un vaído, se desmayó, y quedó apoyado en él. ¿En pleno vuelo? En pleno vuelo. Entonces llamó a la torre de control y dijo, se me quedó dormido el piloto. No sé pilotear,
es tercera vez que me subo a este avión y ¿qué hago? Bueno, siga las instrucciones. Y lo hicieron gastar benzina, andó vuelta alrededor del aeropuerto, del aeródromo, mantuvo la calma, un tipo joven, 18 años, y logró realizar cero falta. No le rompió el amortiguador, nada, ni un neumático rentado. O sea, bajo presión. Dice, esta es mi primera lección, no tenía idea cómo se operaba. Dice, si no hubiera estudiado no estaría aquí, es tan simple como eso. Fue Mateo. A ese profe logró lo de... No, se pasó, se llama Max Silvester, de 29 años, corrijo, el piloto que logró este milagro. Lo otro. ¿Recuerdan que hemos hablado ya profusamente? Maite Rodríguez, cuando subió con su perrito, que no era perrito, era perrote. Sí. La señora que no la dejaron subir en el vuelo de United Airlines, que iba a subir con un perro. Ahora sí dejaron subir a otro animalito de contención emocional. Pero que una ardilla. Un caballo. ¿Pero cómo te van a dejar subir un caballo? Estos caballos, tipo Falabella, ¿cachai? Son los caballos pequeños. Como un pony. Los de Mampato. Y le pregunté a la señora, señora, ¿cómo sube con un caballo? ¿No tiene acaso un perro? Dijo, soy alérgica al pelo de perro. No, entonces lo único que puedo tener es un caballo en miniatura. Ese es un perro disfrazado de caballo para Halloween. También puede ser. Dice además... Pero si es enano. El caballito se llama Flirty. Flirty, qué lindo. Y es producto que ella sufre un estrés postraumático, un trastorno que además alérgica a los perros, como te contaba. Entonces, este equino es un animal de apoyo emocional. En American Airlines, corrijo, había dicho United, solo aceptan gatos, perros y caballos en miniatura. Todo otro animal que uno pretenda colocar como animal de apoyo emocional tiene que estar chequeado por la compañía. Oye, y la tripulación, mira, feliz con la foto. Pero mira, los pilotos se sacaron fotos con el animalito, los pasajeros estaban felices y todos qué lindo, porque no ladra. Claro, no huevea. Pero los caballos también... Tienen... Pero ocupa espacio. Sí, pues. Una cagada de caballo. Pero, Dios. Pero es hierba. ¿Ah? El pedo de caballo en el almuerzo, cuando decimos la comida, pa, y el pedo de caballo. La cosa... Y a propósito de mascotas, hay gente que a veces saca a pasear el perro, pero saca a pasear en auto. ¿Me explico? ¡Qué estupidez! Espere, un caballero se bajó a comprar, tenía un exquisito Mercedes-Benz de línea S. Ese, del 2001. Y dejó el perro adentro y con collar, y con cadena, o sea, con el... ¿Sí? Con el correa. La correa. Sí. Y lo dejó ahí, bajó a comprar, y cuando salió, ya su auto no estaba. Mentira. Se le llevó el perro. ¡No! Pero escúchame, así ocurrió. El perro, al tener la correa, se le enganchó en la caja de cambio, en la palanca. Y lo puso en neutro. Claro. Que hizo el auto por inercia, como estaba en bajada, y se metió en la casa el vecino. Mira, mira, cagadita, dejó el perro. Ahí está el perro. ¿Lo ven en la foto, no? Sí, pues. Y arriba, en el volante, con cara así como... ¡Oh! ¿Quién paga ahí? Yo no fui. ¿Quién paga ahí el perro? Mira. No, mira la cara del perro. Atraigo a Jordi, me contaron, pero no es casado. Oye, bueno, la cosa es que el problema es la gente legal, porque las mascotas las dejan a veces con los vidrios arriba y se derriten, igual que los niños, los que niños, han habido accidentes graves. ¿Qué está pasando? Los animales están haciendo más noticias que nosotros los humanos. Qué bueno. Así qué como bueno. Vamos, se lo merecen, viejos. ¿Sí? Nosotros somos para la extinción. Bueno, a propósito de esto, de situaciones anómalas, extrañas, una señora iba en un buen vehículo alemán y rente la detiene la policía. Con una tortuga. Y la chequean. Y la señora, que parece tenía orden de detención pendiente, llega y dice, da otro nombre, y da el nombre de la hija. Ya. Esta señora tiene exactamente, digo al tiro, de 38 años. Ya. Y la hija dijo, fue mamá muy joven, fue mamá a los 17. Y dijo, yo soy... No, 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 pero quiso pasar piola, Heather... ¡Es el papá! ¡Es la García! ¡Es el perro! Heather García fue detenida por un asunto de rutina en Utah, en Estados Unidos. Utah, lejos. Dijo, me llamo Mercedes, como el nombre de su hija, porque ella, y dijo que había nacido en 1998. ¿Qué pasa? Bueno, la cosa es que le duró la mentira unos cuantos minutos, porque el policía cachó que no tenía la edad que decía, y que se parecía mucho a su hija. Fue finalmente la señora García recluida en la cárcel. Cuatro de cola. Y porque además, escúchame. Botota García uno, se llama, ¿no? La lista de cargos. La lista de cargos. Uno, información falsa no oficial. Es decirle... que era una persona y era otra. Dos, andaba con marihuana la señora. ¡Ah! El auto no tenía patente. El auto no tenía seguro. Y además, ella andaba con la licencia vencida. ¡No! Todo mal. Pero se andaba buscando. O sea, el mal menor era que andaba con marihuana. Era lo menos. Era lo menos. No. Pero qué más. O sea, la cara. El mal menor es que haya mentido. El delito está en su rostro, es que, por como apunta muy bien Álvaro, Álvaro me llamó. ¿Sabes qué? Es mentir. Para los gringos que le mientan a la autoridad, exacto, es imperdonable. Te voy a mandar cagar. Pero mentir es muy castigado en la sociedad americana. Sí. ¿Te recuerdas lo de Clinton?
Bill Clinton, que recibió más castigo por decir que no había pasado nada en el Salón Oval con la Mónica de Wins. Con Mónica. Que de caliente. O sea, le perdonaban lo caliente, pero no le perdonaban lo mentiroso. Claro. Si hubiera ido con la verdad, pasa, soplado. Mamón atómico, una cosa así, pero él dijo, no, no pasó nada y después lo pillaron. Entonces la mentira es lo que castiga a los gringos. Bueno, continuemos con estas cosas locas, locas, locas. Sí. Esto tiene que ver con un hombre. A veces la justicia comete errores. Qué duda cabe. No, acá en Chile no pasa. ¿Qué duda acá? Bueno, aquí un tipo que venía a Jamaica, ya lo hacía sospechoso. Ya viene, buen destino. A los Estados Unidos. Y cuando llega, lo escuchan. Y le ven unos frasquitos que traían en la maleta. Traían unos frasquitos. Y dijeron, y le hicieron una prueba de terreno. A ver. Y dijeron metanfetamina. Te vas para dentro. 80 días estuvo preso este jamaiquino. Y hay que decirlo, le hicieron una nueva prueba a los elementos y descubrieron que era miel. Pensaban que era metanfetamina líquida y después lo chequearon de nuevo y era miel. Tuvo 80 días. Pero estuvo preso. Se comió 80 días. Va a demandar y va a rentar a los que lo metieron para dentro. Este caballero. Pasó 3 meses casi en la cárcel. Como te digo, lo chequearon en un aeropuerto en Baltimore. El hombre Leon Holton, de 46 años, tiene todas las facultades para demandar por lo que le hicieron pasar. Y dice que fue acusado primero de varios delitos y estuvo detenido un rato largo hasta que se dieron cuenta que no era otra cosa que miel. ¡Mielda!, dijeron ellos. ¡Mielda! No era metanfetamina. Ahora, ¿ahora te has comido 2 cucharadas de miel? ¿De Jamaica? Sí. ¿Qué hay, loco? ¿De Jamaica? ¿Te has comido metanfetamina? Sí, no, 2 cucharadas de miel con miel con limón. Con energética. Sí, porque tiene una azúcar buena. Sí. ¿Anda a jalarte esa miel? Ahora vamos a empezar a exportar miel, cantidad. Acá somos los apicultores tan felices, ¿verdad? Porque la producción de miel. ¿Tú cachas para quién es la miel? ¿Quiénes vamos? Vamos en mucha gente, voy a ver. Yo me siento parte de este país. Sí, lo que le vaya bien a otro es porque nos va bien a nosotros también. En fin. ¿Para qué sirve la miel? ¿Para qué sirve la miel? ¿Mieldado o miel comprada? Fíjate que la miel es un azúcar muy conveniente. Saludable. Si tú lo mezclas con tecito, por ejemplo, ¿sí?, en vez de echarle azúcar, le echas miel. Lo hago. Tiene un montón de propiedades, sobre todo, fíjate que... Bueno, otro día les explico un largo de... No tiene idea. Hay que tener cuidado porque yo escuché que también la miel no está siendo miel pura, sino que está mezclada con azúcar. Con metanfetamina. Quiere evitar el azúcar. Le están echando metanfetamina. Oye, avancemos. No tengo paz, ni puedo dormir. Esa fue su declaración de una vecina vegana que al lado tenía un gallo bueno para la parrilla y hacer asado duro parejo. No puedo creer. Qué rico. Entonces, la vegana demandó al vecino. Porque dijo, me cae todo el humo de tu carne y de tu asado y tus prietas y no puedo dormir. En mi huerta orgánica. Pero está en su casa el señor. Fueron a juicio y fíjate que por falta de pruebas no le hacían caso a la vecina que reclamaba contra el que hacía los asados. Y el tipo, como buen vecino, dijo, no quiero molestar a la vecina, corrió la parrilla más lejos. No, yo no. Primera cosa. Y segundo, impedía que sus hijas salieran a jugar al patio para no molestar a esta vecina tan sensible. Pincha pelota. No, llamaba las cosas por su nombre. La cosa que llegaron, esto ocurrió en Perth, Australia. Lo que quiero decir esto es que la pelea continuó y finalmente lo que está ocurriendo es que la vecina se sigue sintiendo molesta. ¿Por qué? Yo puedo entender eso, fíjate. No. A mí me carga cuando la gente hace cosas vegetales. El olor que sale de repente me molesta. El olor al brócoli es un fatal. El olor al cachofo y a espárrago. Claro, espárrago. Es un espárrago asqueroso. ¿Y cómo se llama la coliflor? Coliflor también, hediondaza. ¿Qué otro olor? ¿El olor a empanada? Pero eso no es verdura, pues, weón. ¿La cebolla? Sí, pues la cebolla. Un mal olor. Si a la gente la cebolla es hedionda. El ajo. Cebolla frita. El ajo. Entonces, y el vecino que le gusta la carne por ir al legado, oiga, al lado come puros vegetales y me tiene loco con el olor a zanahoria. Y la legada por la legada. La gente, la convivencia entre vecinos está muy complicada. Pregúntale a Jordi. Oye, esto lo sugirió... ¿Por qué por la zanahoria? No. La otra, vamos la convivencia contra vecinos. Explícate esto, porque lo propusiste tú, Nadal. ¿Qué? Nadal. De pie. Nadal. No, sí, no hay problema. Lo que pasa es que se está jugando... Rafael Nadal. Sí, Rafael Nadal es el número 2 del mundo. Se está jugando el US Open, el último Grand Slam del año en el tenis. Y se mandó ayer, según los especialistas, punto de ganar el partido. Y lo logró y pasó a la siguiente ronda. A mí antes me salía eso, pero tengo problemas en las rodillas. Ahora me cuesta un poco más agacharme. Ya. Bueno. Sí. Claro, ya. Claro. Bueno. Volvamos a Chile, volvamos a la realidad local y aquí tiene paño que cortar Rufi, que tiene una gana de hablar de este asunto, de la polémica y discusión por los 40 días laborales.
40 días, 40 horas, quiero decir. No, 40 horas. Claro, 40 horas que se está. Pasamos de 45 a 40, después dijeron 41 los del gobierno, ¿no? Que con 41 no se pierde plata, con 40 sí, cuestiones, cálculos van. Pero se encargó de esto y toda la comunidad nacional está preocupada que vamos a tener que trabajar más o menos la cuestión. Pero salieron unos memes increíbles de la situación de ayer que se discutió y pasó a la Cámara. Sí. ¿Pero cachaste la opinión de Monkever? Eso la tengo. ¿La tenemos? ¿Con respecto a la Copa América? Yeah. Tremendo. Tremendo. Chile podría haberse impedido de jugar una Copa América porque va a exceder la máxima jornada que aquí se está planteando. O sea, su argumento para no aprobarlo de las 40 horas vendría a ser la Copa América. Está apelando a algo popular como el fútbol. ¿En serio? ¿No hay que ver hasta cuándo? Estoy entendiendo. No, y también dijeron... ¿Qué más fue lo de CONAF también, te acordás? Claro, que si hay incendio, los bomberos trabajando solamente 40 horas. ¿Qué pasa después si se van? Pero se hacen turnos, con huevonados, se hacen turnos. Pero con la chucha, es que sabes que a mí me da rabia. Salieron cantidad de memes, pero hay uno que me interesó mucho de un comentario en Twitter. Decía, fíjate que en Alemania, mira ahí, Copa América. Salió. Este es muy bueno. Cuando el piloto cumple sus 40 horas, se va, se tira. Ay, me encanta. No, pero eso ya es bullying. Eso tiene que ver con lo que estamos conversando. Esto es muy bueno. En 2015, antes de patear el penal ante Argentina, muchos creen que Matías Fernández estaba orando. Pero en realidad, miró el reloj del marcador para ver si había terminado su jornada laboral. Por suerte, le quedaban unos minutos y pudo patear el penal. Salió un comentario que decía, en Alemania se trabaja 36 horas a la semana. Sí. Han ganado 3 Copas Mundiales. Han tenido un éxito en lo deportivo total. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aquí, también. Es que Copa Cuero no va a alcanzar a entregar los regalos. Ahora, salió también el día en la segunda, en la tarde, que chilenos que viven en Holanda. En Holanda se trabaja como 28 horas a la semana. Países bajos. Pero de gran productividad, sexto productividad en el mundo. Pero plantea lo siguiente, yo no vuelvo a Chile, decían, porque aquí gané calidad de vida. En Chile no tenía tiempo para ninguna cuestión. Entonces, bueno, esto no se quiere olvidar. Pero dicen que a las 7 y media de la mañana está sentado en su oficina. Y claro. A las 10, un paseito corto, 15 minutos, para hacerse un café. ¿Sí? Después se detiene a almorzar, el almuerzo de 30 minutos, y en general se almuerza en el escritorio un sándwich. ¿Para qué más? Pero a las 4 y media de la tarde está en su casa. Para la casa. Entonces dice, si tenés que conversar algo con tu compañero de trabajo, te vaya al bar de la esquina a la salida. Claro. Pero no tienes que conversar a hacerte desayuno ni a poner cosas en el microondas como pan con queso, que deja pasado queso en el escudo. Ni a jugar. Hay gente que viene al baño acá. No llega en su casa, hombre. No, seguro. No hay nada más lindo que venir a hacer caquita acá y que compartirlo con los compañeros. Cariño por tu pega. Sí, confianza. Porque somos un equipo. Relajado en el baño. Somos un equipo afiatado. Saca los aerosoles que tenía en el baño, pues. Eso no es para el olor, güey. ¿Para qué? Es para que te eches la boca porque estás resfriado. Ya, avancemos para terminar con esto. Sí, los memes ya los vimos. Entonces, sí, está muy bueno. Me queda muy bueno. Que tiene que ver con que se cumplen 30 años de un hecho bochornoso para el deporte nacional, como fue el bengalazo o el condorazo que mandó el mejor arquero de todos los tiempos, que manchó su carrera con este gesto tan burdo, canalla y artero de querer engañar a un país entero. Yo conozco unos pelotudos que fueron a pedrear la embajada de Brasil pensando que éramos la víctima. Año 89. Sí, 30 años exactamente. Pero ojo, más allá de la vergüenza mundial y que nos suspendieron de mundial y castigados por un tiempo largo y un montón de jugadores que fueron suspendidos también, entre ellos Fernando Tengo y varios más, y perdernos un mejor arquero que pudimos haber tenido en toda la historia por este cagazo que dijo, lo hice por Chile. Nadie te lo pidió, huevón tonto. Claro. Hiciste trampa y fue una vergüenza nacional. El tema es que quedaron dos cosas en la retina. No solamente el bengalazo, sino que el gesto técnico, de primer lugar, de Patricio Nazario Yáñez Candia. El gran Pato Yáñez. O sea, hoy día son instaurado. Claro que lo sé. ¿Tú sabes lo que es Pato Yáñez? Por supuesto que sé. ¿Qué es? Sí. El gesto con el gesto la mano. La frutera, la mano en la frutera. Sacudir la frutera. Por eso, pero ahí está. Pero como mujeres, ¿cómo se lo explican? ¿Qué significa ese gesto? Tomarse las gonas, ¿qué significa? ¿Qué? Creo yo que es una afrenta. Creo yo que es un símbolo de poderío frente al otro, de decir, yo tengo el poder. No, acá están mis frutas. Como yo tengo las bolas bien puestas. Acá están mis frutas. Yo tengo la fruta bien madura. Ah, no, viste, yo tengo esta excepción.
¿Huele qué? Es como decirle, para vos te tengo este. Sí. También es más o menos lo mismo. Más correcto, es poderío sobre el otro. Ahora es digo, como el Pato decir... Yañi no se siente tan orgulloso de esta cuestión, pues la repiten cada año. Debería. El Conde debería. Roja, yo estaría muy orgulloso. Yo también estaría muy orgulloso. Yo estaría muy orgulloso. Sí. Bueno, otra cosa que quedó en la memoria también y que hizo que... ¡Un pollo Valdivia! No. Tuvieron un minuto importante de fama, que no fue más que unos cuantos minutos, fue la Fogueteira. Claro. La niña de 24 años que lanzó la bengala, que cayó muy lento... ¿Y qué provocó esto? Ella se hizo famosa, Rosemary Melo. Qué buen apellido. El apellido era Carla. Qué buen apellido porque después fue conejita Playboy. Todo calza. Escucha, murió con 44 años con un aneurisma cerebral. Y aquí se dedicaba al final porque no cabía interesar muy bien su fama repentina. Tenía una tienda donde vendía, ¿adivina quién? ¿Qué? Fuegos artificiales. Sí, pues. Pero ella estuvo tenía un día y la liberaron por falta de pruebas. Sí. Pero reconoció que había sido la que lanzó la bengala, pero inocentemente dijo, todos lanzaban estaba bengala. Permitido. Fue la bengala a la revista Playboy le pagaron, ¿sabes cuánto? 40 mil dólares bengalas. Por posar a Potope. Wow. Para la época, estamos hablando hace 30 años. Era ¡Oye, 80. Qué buen Era claro, a fines de los 80. Eran los 80. Se ve que eran los 80. Se ve. Sí, se nota. Sí, porque combina el peinado de arriba, la permanente de arriba con la permanente de abajo. Total. El mismo color, dice. El crepo combina. Sí, oye, y lo loco crepo, que no está digitalizado. Le sacaron foto al papel. Al papel. Mira qué lindo. Qué fino, qué elegante. Para. Rematan la foto. O sea, están rematando esa edición de Playboy. Mira. Es de culto. Vale carísimo. Lo venden así como en sitios muy... O sea, muy puntuales. Y para los coleccionistas, así que... Oye, pero ella muy ahora preocupada del rebaje, preocupadísima. Muy preocupada del rebaje, ella no se deja ahí de estar. Ahí hay un estilista. No, ahí es que en los 80 se cuidaba el rebaje. El rebaje, sí. Pero hoy día no. No es rebaje, hoy día prácticamente no existe el rebaje. Claro. Hoy día es Barbie. Ya no. No, hoy día es Barbie Style. Barbie Style. La brasileña. Baby Face. Francamente. La verdadera brasilera. Sí. Yo me quedo con los 80, soy nostálgico. ¿Te gusta el del rebaje? ¿Te gusta el triángulo de las Bermudas? ¿En serio? Sí. Es que le da un toque más... A mí, pollo, un chaplín, una cosita así... ¿Un chaplín? ¿Te acordáis que antes como que uno se iba a depilar y había gente que te hacía forma claro, de corazón? Sí, sí, el rayo. Hitler, ¿Alguna vez hiciste un dibujito? El Hitler era un clásico. No, yo me quedo con el Michael Jackson de los 80. El triángulo. Pero el corazón también era un clásico. El triángulo invertido. Corazones, zigzags, triángulos. Triángulo invertido, sí. El rayo. Podría haber una flecha. Sí. Ya, mejor nos vamos a una pausa comercial. Estos fueron los Talk News. A la vuelta regresamos con todo. Tenemos muchos más temas que tratar aquí en el Talk Show. Ya volvemos. Estamos finitos. ¿Te cocinaste, Álvaro? Pollo. ¿Qué? Ya, vamos a romper. Oye, había durado harto la mascota. Te lo voy a cambiar por este. Ese por lo menos se mueve. De ría el pollo. Ese pollo no cojea. Gracias, Álvaro. Me conmovió. Ese baila mejor que tú, ¿eh? Me conmovió el gesto. Oh. Bueno, aquí lindo. Se va a caer. Oh, no, estás como el de las jugueras con pescado. Sí. Jugando con nuestras emociones. Si no, es Alvarito que insensible se echó el pobre perro. Oye, les propongo lo siguiente. Actualidad, así ya, del día, con ustedes tratando de saber quién dijo esta frase. A ver. La primera. Me gusta. Dice así. ¿Quién dijo la frase? Ya es hora de un cambio en Viña del Mar. Ah, ya. Martín Cárcamo con la María Luisa Goy, los animadores de Viña. Ya los confirmaron para el próximo año. Ellos. Y también confirmaron a... por eso creemos que son algún cambio. A Mon Laferte como primer número. Sí. Y creo que Paloma Mamá dijo no quería ser jurado. No, ¿no? Rechazó. No sí, pero Mon Laferte como primer número ya está confirmado y la María Luisa con Martín como los confirmó. Sí, escuché. Y todavía no se confirma, no se ha dado público, pero al parecer Ricky Martín. Que lo vienen anunciando hace rato. Sí. Y al parecer... Yamila reina en el humor. Mes. Se rumorea. Sí, pero no. ¿Pero no fue Martín? No. ¿Quién se imagina que fue? Yo sé quién fue, porque vi la noticia. Sí, yo también la vi. Me gusta que estén informados. Es la idea. ¿Fue? Fue lamentablemente. ¿Por qué? Marlene Olivari. Les corrijo, Marlene Olivari. Olivari. O sea, peor. Bueno, ella fue al programa Podemos Hablar y ella anunció que quería ser alcaldesa de Viña del Mar, su ciudad natal, que no lo tenía tan claro, pero lo dejó andando botes y...
Ahora, se engarza mucho con un contenido que dijo hace poco un dirigente político, que dijo que el error de estas elecciones que se hacen de traerte alcalde, es traer gente de la tele, gente del circo y cantantes. Como si eso no fuera ciudadano y no tuvieran la posibilidad de ser ellos también una parte activa del país. Hay políticos que son más payasos que los de la tele. De tanto show y tanta... Yo creo que no hay ningún problema en que alguien del mundo del espectáculo opte por estos cargos, siempre y cuando tenga una historia de presencia cívica, tenga una historia... Oye, por lo menos concejal un par de venidos. El mejor ejemplo es Forcita Motúa, que bien lo ha hecho. Con respeto, ¿ah? Ya, pero espérate, ¿pero alguno de ustedes tiene algún impedimento que más le pueda hacer la alcaldesa de Viña del Mar? Creo que no ha tenido hasta ahora ninguna... no se ha encaminado en lo político jamás. Sí. Ahora, nunca le he escuchado tener opinión respecto a temas comunales, que es lo que ella va a hacer. Me gusta. Eso me parece que es importante. Nunca la hemos visto incursionando en algún tema, como militando en un partido, trabajando en algo por Viña. O sea, yo creo que sinceramente su carrera televisiva... Pasó, intentó cantar y no le salió bien. Salió para atrás. No, digamos las cosas como son. Cierto. O sea, y ahora intenta con la política. Bueno. Creo que partir una carrera política en un municipio como Viña es ser súper irresponsable también. O sea, aparte, por último, empieza como core también. Claro. O sea, yo creo que también... Busca tu carrera. Poquito. Empieza como... Ya. Bueno, pero si no lo quiere para ahora. Después de esto, quiere más lenta, no a querer ser. Seguro. Claro, ¿vos opináis algo o no querés? Te acabo de opinar. Pero nadie te escuchó. Habla fuerte y proyecta la voz, Álvaro. Deja de grabar voladoz antes de venir acá, por favor, hombre. Avancemos. ¿Quién dijo la siguiente frase? A ver. ¿Quién dijo la frase? Creo que he conseguido a más de uno de mis hijos en un tren. Charly García. No voy a entrar. Puede ser también Jorge González. Tren al Sur. También. Tren al Sur. Yo sé quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Nuestro presidente. No. Sí. Caramba, ¿y te lo imaginas tirando arriba de un tren? Ahora, el tren te da ritmo. Como que imagino que... Yo le encuentro toda la razón. Es mucho más barato un boleto de tren que un motel. Ojo ahí el dato. Ahora él lo hace para hacerse gracioso. Pero él no le alcanza los brazos para agarrarse el pasamano. Entonces debe ser complejo ese malabarismo. No sé si queremos saber tanto el presidente. Además que la vestidura de él... Pero es que si se mueve un poco la boleta del motel hay que rendirla. La boleta del motel hay que rendirla. ¿Qué pasa con los tics? Así no se le nota. La pregunta que me hago yo es ¿qué parte del tren? Porque yo me estoy imaginando que no es un tren al sur de acá en Chile. Estamos hablando de alguna de esas casetas que son con dormitorio de esos trenes de Europa. Era un privado europeo. Que tenés llave y te cerráis en tu cuarto, que tenés una pieza, una suite. Sí. Me estoy imaginando en esos asientos de palo, yendo a Chillán, entre no hay gente que se sube a nada y no lo veo ahí. El otro día, coche presidencial, camino a Melitilla, lo vimos. No sé, si Cecilia Morel... ¿Tiene coche presidencial? Sí, claro. Ahí está. Ahora, los hijos son grandicitos. Ya, pues. Ahora, esta es una frase que a mí me da la idea de que él quiere estar en sintonía con la gente. Yo también lo hago en un tren. Yo también afilo, pero no sé si es lo que queremos. No sé si quería escuchar. No sé si es la cercanía que queremos con el presidente. Pero la pregunta es válida. ¿Alguien lo ha hecho en un tren? No, en el tren no. En avión sí. ¡Epa! Pero me imagino que fuiste al baño. No. ¡No! Yo estoy con el pueblo y yo te la he hecho en un bus. ¿En un bus? En un bus intercomunal. ¿En el baño o nadie? No, ahí en los asientos. Epa. Ahí su malo en el baño lo hace cualquiera. Laura Prieto, en el avión y no en el baño, entonces no, había pasajeros que se dieron cuenta. Quizás puede ser. Yo no estaba preocupada de la gente en ese momento. Te creo. Pero perdón la pregunta técnica. ¿Cómo se lleva a cabo el acto? Porque apoyando las manitos en el asiento delantero o en el asiento trasero. Porque... Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Mira, ponte para acá. Ah, de coté. Ahí. Ahí. Así fue. Cuidado, ¿cómo lo interpretaste tú también? Ahí. Mira. Mira, aquí y como era un vuelo largo, existía la famosa sabanita, entonces uno se está ahí. No quiero pensar en quién fue el otro protagonista, pero me lo estoy imaginando. Cuando La cuestión se puede. Sí, en avión, tienes que levantar el apoyabrazo. Sí, levantar el apoyabrazo. Es que yo no quepo. ¿Cómo? Tú eres grande, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo soy grande, pero si se quiere, se en business. Ah, es imposible. Ah, pero ¿fue turista o business? No, tengo que decir que fue en business. Ahí sí. Pero tienen algo al medio. Sí, tienen algo al medio. ¿Cómo sorteaste ese obstáculo del medio? Ahí, mantita.
Es que pegadito y esta posición. La mantita es muy salvadora. Pegadita y esta posición. Sí, mira. Y tapadita, tapadita. Y así, ya. Muévete, monito. Muévete, monito. Esta es una alumno práctica, no cacha nada. Avancemos. ¿Quién dijo la siguiente frase? A ver. A ver. ¿Quién dijo la frase? Es un flaco y simio. Ah, la Claudia Conserva. ¿No? De flaco tengo poco a esta altura. Lo dijo el indio. El indio. Yo también sé quién dijo esto, fíjate. Ya, no. ¿Qué formada? ¿Qué es, que se metieron con un AP mío, un amor platónico. ¿Cierto? What? Yo creo que es amor platónico de muchas. Yo lo encuentro, de verdad, sí. Al hombre... No ya, sé si más sexy, ¿de quién estamos hablando? De Repelín, por favor. Repelín. Ah, ¿quién lo dijo? Lo dijo Cristian Sánchez. ¿Por qué? Como si él no fuera otro flaco insípido. Te amo, Cristian Sánchez. ¿Por qué lo había dicho él? Porque parece que la Diana Boloco en un chat andaban piropeando a Repelín. ¿A mí? Ah, se pensó que le quería pellizcar la uva. Algo así, la, claro. Ah, pero lo hizo en tono de talla para lo un ninguneo, un ninguneo simpático. Repelín va a visitar de repente el mucho gusto en la mañana. Exacto. Y ahí Repelín está como quiere. Está como quiere. ¿Les gusta Repelín? Desde que se hizo mega famoso para cuando estaban los 33 mineros enterrados. Ahí como que saltó a la yo fama. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo. Y no. Ah, ¿es tu tipo? Repelín. Todo ¿quién el preferí? Rato. ¿Repelín o Cristian Sánchez? Repelín. Mira, es entre tierno, sexy, sí. Serio, inteligente. Esa, inteligente, esa cosa aquí. Que anda con terno todo el rato. Oferta de trío para Repelín. Yo acá, me acuerdo. Acá. Ofrecemos relaciones bilaterales después, ahora. Oye, ¿qué te pasó al flaco principio? Oye, está rico Repelín. Oye, después de escucharla me quedo gustando Repelín. Yo también Repelín me sumo. De hecho, oh, yo tengo una anécdota con Repelín. Él no sabe ni acordar. ¿No le dejaste huella? Bueno, Repelín. Anécdota. Mira, lo que pasa es que yo perdón, un perdón, tiempo... Que interrumpa, te está pareciendo a Cote López un poco, mírala, obsérvenla. ¿Tiene un parecido a Cote López? No, pero mira. Yo no me he hecho nada en la cara. Oh, te lo mató, no. ¿Y ahí qué pasó con Repelín? ¿Te lo comiste? Perdón, una guabada. ¿Te comiste Repelín? No, ojalá, niño, no, ojalá. Pero no, lo que pasa es que yo un tiempo tenía como 20, 21 años y vivía en un departamento en Ñuñoa. Y al lado de mi departamento vivía como un productor de Mega. Perfecto. ¿Ah? Y siempre iban periodistas del... Siempre iban payasos y que iban, ajá, a almorzar, no sé yo. Y un día estaba en mi casa escuchando música, escuchaba una música que se llama María Daniela y su sonido láser. Ok. Este carro no llega jamás. Este sonista no llega. Y yo estaba cantando en pijama, así la puerta abierta, me había olvidado el mundo y de repente miro y Repelín mirando... En la puerta y yo así se me llegó a caer la taza y hice así. ¡Ah! Pero tu teléfono, niña, por Dios. No importa, sí, ya está acostumbrado, está y nada, me dio mucho nervio, quedé como helada. No lo conocías. O sea, lo conocía, lo había visto, ya me gustaba. Ya te gustaba. Ya me gustaba. ¿Y por qué no? Sí, cerré la puerta. Pero, ¿le cerraste la puerta? Esas situaciones me paralizan. Él se acordará. Y después, cuando fui a trabajar en Morandé, me pasaba que me lo presentaba. ¿Está en pijama? ¿Cómo le tu pijama? Yo sé, pijama de abuelito. Pijama, chori, polera. Andaba bien, andaba bien. O sea, con 21 años... O sea, puede que Repelín no le haya olvidado. Jamás, no. Espero que no le haya olvidado. Panchito, tiembla. Y la cosa es que... Y quedé helada. Son esas situaciones que a mí... Es que a mí los hombres así, guapos, inteligentes, serios, entre tímido, rico, a mí me... Por eso, porque me pone nerviosa. Bueno, ahora estoy trabajando en eso. Por eso sigo soltera. Yo me voy. No, ya, pero disculpen. Estoy trabajando en eso. Estoy soltera hace un año, pero estoy trabajando en eso. Muy bien. Ya, pero el asunto es que... la sacamos de aquí. ¿Quién dijo la frase? Salgamos rápido. A ver, ¿cuál? ¿Quién dijo esto? Ah, ya sé. El ministro... Álvaro García. El ministro Monquevet. ¿No? No. No, Aira no sé. Déjenme hablar. Déjenme hablar. Natalie Nick. ¿Quién puede ser? Yo en mi casa. Ruffinelli. No, yo jamás. Ruffinelli. Porque yo me tomo el diálogo. Ruffinelli en su taller de stand-up. Habla un poquito. ¿A quién dijo esto? ¿Quién? No sé. La alcaldesa de Maipú. Cati Barriga. ¿En qué contexto? Lo dijo durante un llamado al matinal de la red
en donde está la diputada Claudia Vicks denunciando el mal uso de la copa de agua en donde se graba el matinal. Claro. Pero que si habíamos hablado de que metía arriba la bomba y que apaguen la bomba para poder hacer el programa. Tiene su propio matinal. ¿Qué va a huellar al otro matinal que la dejen hablar? Si para eso queda el suyo. No, porque, no, porque el tema es heavy, porque esta bomba realmente funciona. Y esta bomba tiene un motor que extrae, que, el agua, que trae el agua de las napas subterráneas. Y llena la copa. Mete mucho ruido. Y está jugando la base de la copa para hacer ahí el set de, del matinal. De son, matinal. Son cinco de horas. Matinal. Cinco horas que se detiene la bomba. El matinal para largo. Espérate, ¿por qué cinco horas el matinal dura media hora? Ojo. Sí, 40 minutos de grado. Yo leí la información. No, yo leí la información. El matinal dura media hora. Ahora, si la preproducción y postproducción será, no sé, ya, pero el matinal dura media hora. Ahora, déjenme hablar, tiene que ver con que a veces tienen al personaje que quieren entrevistar, pero lo tienen ahí para pegarle. Y tiene bien poco derecho a réplica a veces. ¿Te ha pasado que en estos programas tenemos a... Y le pegan, oiga, yo quiero decir, hasta aquí llegamos con el despacho, vamos a comerciales. No habló nada y lo tuvieron ahí para puro pegarle. Pasa, no digo que sea este caso. Pero déjenme hablar. Déjenme hablar. Esto lo dijo Katy cuando estaba en la entrevista, porque yo hoy día vi el matinal. Ah, tú veías. Hoy día vi el matinal. Estás súper ocupada tú. Súper ocupada. Yo también veo matinal. No, pero yo vi mientras que me levanto, ordeno la pieza. ¿Dale? Aparte yo venía de viaje, entonces descansé un poco. Ah, desde que tú estés en Montevideo, Uruguay. Sí, te cagaste frío. Traje mucha hierba. Mate, hierba, mate. Ah, los papelillos. Pero si hay preguntas. Ya, la cosa es que estábamos hablando de... Que yo vi el matinal hoy día y ella, no vi la frase cuando dijo déjenme hablar, pero yo vi que ella hablaba mucho, tenía derecho a réplica, hablaba mucho y como que me llama la atención de Katy que está como siempre a la defensiva. Nómeme el alcalde de Renca. No se sabe, el alcalde de Puente Alto. Pero son como unas periféricas y enormes, de gran población, como la de Maipú, como la de Florida. Sí, pero, pero acá es por un tema que ella se ha encargado de tener un perfil alto. Pues ella ya venía de una popularidad, adquiría la carrera televisiva, Mecano. Y ha hecho toda su carrera política en función del posicionamiento público. Pero ya eso lo hacen todos los políticos. Y está casada con el hijo de la reina. Se va ahí en la delgada línea entre la política y el espectáculo. De hecho, déjenme hablar, pero de hecho cuando viene el matinal estaba defendiéndole al marido. Empezó primero el marido a defenderla, Joaquín Junior, y después se comunicaron con ella. Te dijo, es la mejor política de estos tiempos. ¿Quién lo dijo? El marido. El marido venía a ser el válido. Última frase, por favor. ¿Quién dijo la frase? A ver. Fue una separación en buena onda. No me digan que fue la tonta. Bien lo sé. Porque hoy vi matinales. Vi matinales y me enteré. Como buena para ver matinales. Sí, es que estábamos juntas haciendo cucharita cuando... Estábamos practicando. Estábamos abordando la anécdota del avión. Estábamos con turbulencia, sí. Yo sé que él lo dijo, así que no lo voy a decir. Y por, sí, y, yo pero, también sé. Pero este... Todos alguna hemos tenido alguna separación, un distanciamiento. Patricio Torres, de 66 años. Titi García Duero. Titi, de 47, 48. Por ahí, sí. Estuvieron 18 años juntos, unos cuantos años casados, tienen dos hijos. Tenía 48 cuando ella tenía solo 28 y tienen 20 años de diferencia y se casaron. Entonces, pero siguen trabajando juntos. Tienen una obra de teatro en la cual participan ambos y en San Ginés. Y trabajan en el mismo consorcio radial. Además, ¿todavía? Bien. Sí, pues, la Titi está en Pudahuel y Pato entiendo que está en la Corazón, ¿no? No sé. Ah, mira. Y la Corazón con la Pudahuel están en el mismo... Pero ahora, una separación en buena onda se da en la medida que los dos conversaron esto y no es una sorpresa para ninguno de los dos. Sí, y, claro. Y en el fondo dijeron, oye, sí, 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 listo. Pero de verdad, pero buena onda, ¿tú crees que sea de buena onda? Sí, se puede. Sí, se puede. Yo he tenido quiebres buena onda. ¿Sí, ah? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, cuando los dos concluyen lo mismo, ninguno de los dos está enganchado del otro. Pero para separarte, tienes que haber tenido una mala onda previa, ¿no? No necesariamente. Una separación es dolorosa, no niegan que es triste y doloroso, pero al mismo tiempo no hay nada que recriminarse. En el fondo, él se fue a un departamento, por lo que le leí, y le dijo, y bueno, ¿y con qué se quedó la Titi? Con todo. Todo, la casa. Entonces la separación es buena onda. No tiene que ver con eso. Ahí está la buena onda. No tiene que ver, yo tuve una separación muy buena onda. Y yo agarré todas mis cosas, arrendé otro departamento, me fui. Con separación de bienes. Y súper buena onda. Y yo nos tengo separación de viernes. Y sin ningún problema. Vete, se puede. Yo creo que el ejemplo es bueno de que si bien es triste y doloroso una separación, sí puede ser en buenos términos. ¿Sí? Si las personas son adultas, son grandes y ya. ¿Sí? El Pato, además, es un hombre mayor, pues ya de grande. Estamos hablando de 60 y tantos años. 66. De un hombre maduro. Maduro. No, nunca termina de madurar. Pollito. Es verdad. Pollito. Ya. Ahí está.
Pausa comercial. Breve. Ya volvemos con más Talk Show. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi chica. Con Rafaela Carrá. ¿Poco recuerda a Rafaela Carrá en el Festival de Viña? ¿Cuál es el mérito que tenía ella que uno no usaba playback ni background? Era en vivo. Micrófono con cable. Sí, y cantaba, entonces todo y bailaba. El tema era como que mientras bailaba, la subía arriba. Sí, el ballet, ella hacía malabares para no enredarse con el cable, maestra. Dios. Pero además, bailando y todo, no perdía su capacidad vocal. Exacto. La señora que día tiene chorrocientos años y está como quiere. Y entiendo que sigue trabajando en un programa de televisión en Italia. Rafaela Carrá. Espérate. Incombustible. Y esas mallas que se ponía enterito. Y andaba con esos látex. Y con sus pelos, melena rubia. Y yo me acuerdo que en la época esa, casi blanco y negro. Uno en valera de pelo blanco, ¿te acordáis? Sí, con pelota. Era como Sao Masoquista. No sé. ¿Uno no era pareja de él o era un mito eso? No, pero uno cachaba y decía... Oye, estos gallos son raros. Pero ya es la época. No, en la época. Avancemos mejor. Les tengo un temita. Y esto va a generar polémica. Porque se hizo un estudio en la instituto en Suecia respecto a por qué cuando se discute, un hombre y una mujer discuten, en general, y en general digo por siempre, la mujer tiene la razón. Porque es así siempre. No, te voy a decir por qué. Porque es así. Siempre lo supe. Porque siempre la mujer tiene la manera de ganar la discusión. No es que tenga la manera, es que la memoria de ellas es mucho mejor que la nuestra. Por ejemplo, hombre, cuando están discutiendo una mujer y pasa el tiempo, el hombre se va a acordar dónde se generó la discusión. No así el contenido. La mujer se va a acordar hasta de las comas y las comillas de la discusión. Entonces, probablemente la mujer cuando está discutiendo con el hombre le va a decir, ah, pero tú en ese día dijiste esto, lo otro, me apuntaste con el dedo y dijiste esto y lo otro. Y el tipo se va a decir, a esa vez que discutimos ahí en la parrilla no sé cuánto, claro, el tipo sabe espacialmente dónde memoria estuvo. Memoria geográfica. Perfecto. Entonces, por eso tiene las de ganar la mujer, porque ella tiene la cuña perfecta y te la replica y te la cita. Pues yo creo que estoy pololeando con una mujer. Porque mi pololo no se acuerda de todo. Lo que tú dices. Todo, así todo. Te estás grabando. Todo. Todo graba. Con coma. Yo también tuve una pareja así. Se acuerda de todo, la coma, bueno, el punto, eso, la palabra exacta. Eso echa el suelo. Lo odio. La teoría. Estudio, esta teoría. Bueno, ¿qué estudio? Este estudio de mierda lo hizo Karolinska Institute de Suecia. Dice que eso es la diferencia fundamental, la memoria. Pero a la mujer le sacan cara. Pasados 5 años, y ya no se acuerdan, se enojan con uno y le dicen... Sí, pues, ¿te acordás cuando me dijiste no sé qué cosa? No hay que entrar en eso, pollo. Y uno dice, ¿fui yo? ¿Yo puedo haber dicho una cosa como esa? No, yo no puedo hacer eso. A mí me pasa que de repente como que me invaden los recuerdos, así como que estoy así... Las frases, como las películas. Me acuerdo así esa noche hace 3 años pasado y es como... Y me baja todo. Sí, es impresionante. Y te vuelves a enojar. Y me vuelvo a enojar y peor. Yo no me acuerdo de nada, yo no puedo hacer eso. De hecho, hay un mito entre las mujeres, se usaba antes, que era como si tú... ¿Crees que tu pareja está en algo raro? Sí. Debes preguntarle frecuentemente, como, ¿qué hiciste esa noche? Bueno, ¿a dónde fuiste? Y entonces, te va a responder algo. Después, unos días después... Se va a contradecir. Te cuento algo. Yo conozco una amiga que está incluso investigando y series y hay tutoriales de cómo descubrir cuando alguien miente. Y el tipo mentira. Por ejemplo, ¿fuiste no sé qué parte? Sí. La mirada para arriba o la mirada para abajo. Sí, obvio. Todo la gestualidad, el lenguaje no verbal que puede estar diciendo es que él está mintiendo. Las mujeres están en esa. Hay una serie así muy buena. Por eso voy a preguntarlo varias veces. Terrible. Yo bueno, no sé el texto dice así. En general, las mujeres se desempeñan mejor cuando se trata de recordar información verbal, palabras, oraciones, textos y objetos, como también la ubicación de los objetos y las películas. La ventaja femenina es recordar caras y recuerdos sensoriales, hasta los olores, ¿se acuerdan? No ese olor que tenía Lola Po. No me acuerdo de nada, weón. Olvídate. Entonces tenía los papeles cambiados, Rufi. Sí, eso nosotros lo venimos diciendo hace mucho. Sé que yo estoy peleando mucho con mi mujer, pero producto de ella, de su dependencia al Waze, o Waze. ¿Al WIT? Waze, Waze. Fíjate que a mí me gusta... ¿Qué sería de Waze? No, porque me gusta... No. Uno ya con esta, lo que dicen todos los geriatras es que hay que practicar harto la memoria. Jugar jugar niche. Sí. La memoria hay que activarla para que la cuestión no se deteriore. Entonces me gusta manejar y ubicarme en el espacio con la memoria. Así, y eso que Santa Polina está ciudad entera. Entonces en la esquina tú hay un... y aquí no había una casa, un edificio. A mí sí, aquí en los locales... Se me acaba la vida. Entonces, ruta, ella confía más en esta... Yo también. Y terminar en una máquina que...
No. En otro lado. Y digo, ¿viste? Estamos hablando de la aplicación. Te manda a un lugar y de repente termináis en un lugar nada que ver. Yo confío en mi memoria. ¿A mí me ha pasado eso? No, yo no. Ya, pero si vais a un lugar que no conocís, pollo, Waze. Si no fuera por Waze, yo estaría de capitán una sala. Estaría en TV, yo no me ubico nada en esta ciudad, nada. Esa es la diferencia de la memoria. Los hombres nos recordamos el lugar donde estuvimos. Tú puedes ir al mismo lugar y la chiquilla decir, ¡ay, qué lindo el local! Pues ya estuvimos. Pero si ya hemos venido tres veces. No, yo no te puedo creer un aire decorado nuevo que está distinto. No, y ahí viene ella y te dice, ¡ah! Y tú ahí me dijiste esto, esto, esto. O no, o te puedes salir con otra. Ah, oh, ¿cuál? Es decir, ¡ah! ¿Tú dijiste que había venido antes? ¿No era yo? ¡Ah! Oh, y vos así como... Oh, ¿te ha pasado eso a ti? Pero lo bonito, uno se sorprende con todo, todas las veces. Porque todo es nuevo, todas las veces. Es distinto. Es bacán. Es como decir, no, el primero es que vengo y llega el garzón y te dice, hola, don Pollo, ¿cómo te estás? ¿A servir lo mismo de siempre? Oiga, pues la mesa es la misma. Me ha pasado. Oye, yo tengo una anécdota con eso. Cuéntate una. Es que yo llevo varios meses soltera. ¿Cuánto? ¿Cuántos meses? Yo no hablemos. Desde el radio. Me deprime. Sí, más o menos, aproximado. Entonces me he dado el gusto de salir así. Sola, libre. Y tengo un restaurante donde yo hago como la cita. Y lo llevo ya todo así. Y lo llevo todos al mismo restaurante. Y otro día llevé a uno. Y el garzón le dice, sí. Y el garzón me dice, me van a servir el mismo trago de siempre. Ya no lo pide. Y me dice, esto me suena como a déjà vu. Me la tiró así, pero ya. El garzón. Así roja. El garzón metiche, muere de viejo, no es algo. No, y el garzón de lejos lo hace. ¿Cómo lo conserje? Claro. No. ¡Oh, lo conserje! Te juro. Si lo conserje hablara, dijo, si lo conserje hablara. No tengo conserje. A mí alguna vez me llamó un conserje para decirme, sáquelo porque va entrando otro. No, mentira. No te creo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos? Para. ¿De qué estamos hablando? Sáquelo que va entrando. Porque había un joven. ¡Ah! Pero qué buena onda el conserje, porque me avisó para que no se me... Pero ¿qué pasó ahí? El primero la hizo más larga, ¿no? ¿Ah? El primero la hizo más larga. Acá no sé, la hizo más larga. O el otro llegó antes, no sé. Te quiso sorprender, sí. Se cruzaron el camino, pero no sabían que venían del mismo apartamento. Hay que tener un margen después, Pablo. O de días. Sí. De días. Yo te decía una sola cosa para que cachemos la diferencia de la memoria entre hombres y mujeres. No es que una sea mejor, son distintas. Pero, por ejemplo, uno deja el auto estacionado y es muy probable que un hombre recuerde dónde dejó el auto. Ah, yo nunca sé. Por eso le pusieron tortuguita verde. Le saco fotos. Puta, el ganso morado. Claro. Entonces, sí. Y menos le sacan fotos. Yo le saco fotos. Puta, yo o lo estaciono en el mismo lugar de siempre o le saco fotos. Yo en el supermercado tengo mi estacionamiento. Hola, y son tres. Y si no hay ninguno de esos tres, no puedo porque después no sé dónde está. No sé dónde está. En fin, la memoria es distinta. Vamos con algunos memes para ir cerrando esta edición de hoy de Talk Show. Ah, ¿vos sabés? Dijiste que no tenías dinero. No. En Chile, dice Cass. No, ya. Con la empresa dijo que fue un error. Oye, salió. ¿Qué pasa ahí? No leo, ¿qué? Aguinaldo. Consulta aquí. No. Como el de Talk Show. Ya, uno menos, un aguinaldo menos por tonta. Cuando el jefe te pregunta si puedes trabajar para el 18, Pato Yañez. Venga. Hoy cachaste que un diputado a ver, para, ven a probar mi empanada. Ya llega septiembre. Chilenita golosa, así que tiquití. No, te vas. Me encantó. Venga, cuando pagas una hora y te sobran 56 minutos. No, qué vulgar. No lo había entendido. Me costó un montón. Siempre vivo con el miedo de que algún día vaya a entrar alguien y asalta a mi suegra y vive sola, la calle Los Jamines 4-3. No. Y no tiene la mano. Oye. Hay un diputado que quiere lucirse, ¿eh? Dijo que además quería que el lunes y martes, ¿ya? Es decir, 16 y 17, sean feriados. Dice que quiere ser elegido. No, presidente. Yo voto a ella, no. Córtenla con eso. ¿Qué onda eso? ¿Hasta cuándo Laura Prieto sale bailando? No, mira, Laura Prieto ya no es así. No, ya Tomollillo, Tomollillo. ¡Hala, qué bonito! Ya, por aquí, chiquillas, por aquí, ¿no? Estamos en otra etapa. Esto es otro programa. Estamos hablando a Pollito ahora. Gracias por la sintonía. Recuerden, la pantalla de TV Más, de lunes a jueves a las 2:15 de la noche, Talk Show. Gracias, Laura Prieto, te queremos. ¿Nos vas a seguir acompañando? Parece que sí. Tiene mala memoria, no se acuerda lo que conversó. Gracias, Alvarito. Gracias, Rufinelli. Gracias a ustedes. Que estén bien, que descansen. Hasta mañana. Chau. Chao.